nosotros somos la tercera generación de viticultores. Mi abuelo fue de los primeros que plantó viña aquí en Mollina, en la zona. Después siguió mi padre con la tradición de la viña. Y ya por último, la tercera generación, que es mi hermano y yo, pues seguimos con el cultivo de la vid. Aparte del cultivo de la vid, pues mi hermano hizo enología, terminó los estudios en el 82, desde entonces se viene dedicando al mundo del vino y eso. La idea fue que teníamos la viña, teníamos el enólogo, teníamos parte de las instalaciones y teníamos muchas ganas de que ese producto de la vid tuviese, diera algunos rendimientos, no simplemente vender la uva granés que no nos quedaba nada. La verdad que tenía que reducir en jornales, tenía que reducir en todo porque no quedaba nada. Entonces pues dimos ese salto y comenzamos en el año 2008, fue la primera vendimia. Comenzamos con unos cuantos de depósitos, unas botas, en aquel año todavía no teníamos, empezamos solo con los depósitos, la maquinaria. Hicimos unos 40.000 litros de mosto ese primer año. Y con ese mosto pues luego elaboramos tres tipos de vino. Lo que después, pues cada año hemos ido aumentando en depósitos, en maquinaria. Gracias al Grupo de Desarrollo pues pedimos una ayuda y se hizo la nave esta en la que estamos, la nave de crianza que fue posterior. Se hizo la nave, se equipó de botas, cada día van entrando más porque cada vez vamos ampliando un poco más la producción, aunque es producción limitada, pero cada año pues tenemos una poquita más. Y poco más, pues aparte de tener eso, ir ampliando en depósitos, en maquinaria, en botas, hemos ampliado en productos. Comenzamos con tres productos y actualmente pues tenemos ocho productos bajo la denominación de origen Málaga y Sierra de Málaga. Comenzó simplemente nosotros al vivir aquí en Mollina, pues, y el Grupo de Desarrollo, el PRODE, está aquí en Mollina, pues cuando empezamos a invertir, teníamos una inversión grande y eso, pues me pasé por el Grupo de Desarrollo simplemente y prácticamente pues conoces todas las personas que hay allí, ya hablas con los técnicos, preguntas, te cuentan, esto necesita, en fin, muchas cosas, mucha documentación, mucho papeleo, todo justificado, pero al fin y al cabo, casi como todas las administraciones, toda administración no te da nada sin que esté plenamente justificado. Entonces, mi relación con el Grupo de Desarrollo, la verdad que ha sido buena. En general, mucho eso, mucha administración, pero luego teníamos los técnicos muy cercanos, estaba en el mismo municipio, tenía un problema y lo llamaba, les decía, mira qué me pasa, bueno, pues venga, vamos a ver cómo se puede solucionar y, en fin, que positivo y lo más positivo que al final cobramos, que ha sido una ayuda que sin esa ayuda pues no habría la inversión que hay ahora mismo. Cortijo La Fuente tiene unas 15 hectáreas de viñedo que pertenecían a mis padres y actualmente pues, no las tienen cedidas, arrendadas, una cedida, otra arrendada, porque la empresa somos mi hermano y yo. Entonces, aparte de las 15 hectáreas de viñedo, de donde sacamos nuestra producción, pues tenemos la nave de crianza, la nave de elaboración, toda equipada con una maquinaria de última tecnología, se podría decir, muy todo nuevo, todo en fin, acorde con los tiempos en los que vivimos, con el objetivo de sacar vino de calidad, que no hay otra. Y aparte de la nave de elaboración, pues tenemos la nave esta de crianza donde estamos. Está aquí hay actualmente unas 180 botas más o menos que dedicamos a distintos tipos de vinos, vinos blancos, vinos dulces, semidulces, tintos, las botas nuevas las utilizamos para el vino tinto, en fin, un poquito de todo. También tenemos en Cortijo La Fuente, disponemos de un almacén
que utilizamos tanto de materia elaborada, de productos terminados, como tenemos una sala de cata, que la utilizamos para visitas, que hacemos de visita a la bodega. Y esa nave pues, nos sirve tanto de almacén como de sala de exposiciones, de visitas. También tenemos allí tenemos el embotellado, ¿sí? Es una nave un poco completa que utilizamos de uso múltiple. Aquí en Cortijo La Fuente, nuestra variedad fundamental es la Pedro Ximénez. Yo creo que aquí tenemos el feudo de la Pedro Ximénez malagueña. Esta variedad es una variedad que se adapta muy bien a este terreno, es una variedad que produce unos vinos fabulosos para lo que es crianza biológica y también produce unos vinos magníficos para la crianza oxidativa, para vinos dulces de crianza oxidativa, porque contiene mucha cantidad de azúcares. Esa es nuestra mayor variedad, la que cultivamos mayor número de hectáreas. Con esa variedad elaboramos vinos blancos, secos, el blanco Pedro Ximénez de Cortijo La Fuente, un vino que tiene una crianza sobre flor, y vinos dulces, vinos clásicos de Málaga, vinos de color oscuro, de sabor concentrado, tostados, pasificados, como es el caso del Pedro Ximénez de Cortijo La Fuente. También trabajamos con otra variedad blanca, que esta sí la introducimos, la Pedro Ximénez, ya la puso mi abuelo, ahí está de paz aquí, que tiene más de 40 años. Nuestra agricultura también trabajamos en una agricultura integrada. Es una agricultura intermedia entre la agricultura tradicional y la agricultura ecológica. Se utilizan los productos menos dañinos para el medio ambiente y solamente cuando es necesario, no se tira por se trata por tratar. La vendimia también la hacemos manual y la hacemos según va progresando la uva por distintas variedades. De hecho, la variedad Pedro Ximénez, la variedad Moscatel, es la primera que vendimiamos. Con la Moscatel elaboramos nosotros también varios tipos de vinos. En este caso, la Moscatel de grano menudo, que es la que se recolecta antes, a principio de agosto, y elaboramos el blanco afrutado de Cortijo La Fuente, y también con Moscatel de Alejandría, pero ya con uvas pasificadas, elaboramos lo que es el Gran Solera y elaboramos lo que es el Dulce Delicia número 12, que es un vino de nuestras últimas, de lo último que digamos que he criado como padre de ellos, que es un vino en el cual el dulzor y el alcohol proceden de la uva y solamente tiene 12% en volumen, con una gran cantidad de azúcar. Estas dos variedades son las dos variedades blancas que nosotros trabajamos, mayoritariamente la Pedro Ximénez, que tanto nos sirve para vinos blancos secos como para vinos dulces, y la Moscatel, que igualmente la utilizamos para vinos blancos secos, como el afrutado, el blanco afrutado, y para vinos dulces, como es el caso del Dulce Delicia o el Gran Solera. Aparte, tenemos dos variedades distintas que en este caso hemos apostado aquí en Cortijo La Fuente por variedades de un gran potencial, de gran fuerza, variedades con gran color, variedades que resisten bien el envejecimiento, como es el caso de la Syrah y el caso de la Cabernet Sauvignon. Con estas uvas hacemos un coupé, hacemos una mezcla. Elaboramos, por un lado, un tinto roble, con 7 meses de crianza en madera, en botas nuevas, roble americano, y se lanza a la venta, y un tinto crianza,
con 12 meses de madera y 12 meses de envejecimiento en botella. Son nuestras dos, estas uvas, claro, hemos tenido que ir por variedades foráneas porque en nuestra zona no había tradición de uvas tintas, sí de blancas, pero de tintas pues no había. Entonces pues viendo y ensayando y catando y probando, pues llegamos al convencimiento de que la mezcla de Cabernet y Syrah pues era una buena mezcla y creo que hemos acertado. La verdad es que el vino tiene una atracción tremenda para los visitantes y para las cosas de enoturismo. Nuestra experiencia que estamos empezando y con grupos que vienen a lo mejor de finlandeses y finlandeses que se dedican al turismo, pero al turismo activo de bicicleta, de senderismo, demás, y vienen y visitan la bodega, gente que son deportistas, que son de estar todo el día en el campo corriendo. Y se quedan maravillados, se quedan estupendos con la viña, ven el fruto, ven que esa uva, pues después de ese fruto sale ese vino que catan y que ven los distintos tipos que hay entre uno, los distintos matices, los distintos aromas, los colores. Bueno, pues se quedan maravillados. Yo creo que el enoturismo y lo que es el mundo del vino, como es tan amplio, tan diverso, y más aquí, en nuestra bodega, en nuestro pueblo, tenemos una diversidad tremenda porque elaboramos tanto blancos como dulces, como tintos, como semidulces, pues viejos, jóvenes, oscuros, claros, pues es una experiencia que salen muy contentos y muy satisfechos de ella.